amigos de Ambiente Regional, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos al programa producido por el Gobierno Regional a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. Estamos con todo el protocolo de seguridad porque se está desarrollando una visita guiada para la transferencia de todo el trabajo del proyecto Río Guatanay. Estamos ubicados precisamente en la cuenca del Guatanay, en el sector de San Sebastián, en la urbanización Túpac Amaru. La transferencia que va a ser el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente a la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Un trabajo muy importante porque el mantenimiento, básicamente el seguimiento de todo este proyecto lo va a hacer la Comuna Distrital de San Sebastián, a partir, lógicamente, que se entregue. Por eso es muy importante esta importante actividad. ¿Y qué les hemos preparado en este programa de hoy, viernes? En el tema de agenda ambiental estaremos con una importante entrevista con el representante del Ministerio del Ambiente aquí en el Cusco. Precisamente esta importante institución está cumpliendo un año más de vida institucional. Estaremos con el ingeniero Salazar para que nos dé las perspectivas, la visión que tiene este ministerio. ¿Y qué tenemos en Ambientados? Hay una institución, una empresa, una iniciativa que ha nacido de unos cusqueños, se llama Post Composta. Recordamos el Día Mundial de Reciclaje. Esta empresa, o esta pequeña empresa, para ser más exactos, está haciendo una importante labor. Estaremos con una entrevista a la que maneja precisamente esta importante institución que trabaja con la temática ambiental. En nuestra imagen, actividades del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, estuvimos en la provincia de Acomayo. Se está iniciando un interesante proyecto enmarcado en gestión de riesgo del desastre. Básicamente para darle tranquilidad y seguridad, se inició este importante proyecto y esto va a generar puestos laborales, lógicamente para la reactivación económica de esta importante provincia. La UNESCO ha publicado un libro de experiencias básicamente de manejo y gestión del recurso hídrico y siembra y cosecha de agua del gobierno regional a través de Lima, precisamente está poniendo una experiencia que está siendo difundida a nivel mundial. Estaremos con un informe con respecto a este tema. ¿Y qué tenemos en Ventana Regional? La visita guiada a las autoridades para ver los detalles del avance de la Vía Expresa, un proyecto bastante anhelado por la provincia del Cusco. El gobernador regional ha manifestado que el próximo mes de noviembre del año 2022 se va a culminar este anhelo de todos los cusqueños. Estos gaviones han sido instalados por el proyecto Río Guatanay. Estamos ubicados en el sector, en el puente Quispiquilla. Esto en el distrito de San Sebastián, trabajo del proyecto Río Guatanay, donde se está haciendo la verificación. Esta visita que es muy importante a los funcionarios de la Municipalidad de San Sebastián para la transferencia correspondiente. Y lo anunciado, el pasado fin de semana o la pasada semana estuvimos en la provincia de Acomayo, en el distrito de Acomayo, donde el IMA ha empezado un interesante trabajo. Un proyecto enmarcado en gestión de riesgo de desastres le va a dar protección y seguridad a las poblaciones que viven precisamente en ambas márgenes. Estuvimos ahí, la recepción muy calurosa y lógicamente la algarabía, la alegría de la población de Acomayo se hizo presente. Veamos el informe. Nos sentimos felices y le agradezco al gobierno regional.
a pesar de las vicisitudes, a pesar del tema de la pandemia, estamos tratando de sobreponernos y que se dé siempre adelante las obras para nuestra región. El gobierno regional del Cusco, a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, inició el proyecto enmarcado en gestión del riesgo del desastre denominado Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Protección contra Inundaciones en el Río Cachimayo, en el distrito y provincia de Acomayo. Producto de los compromisos TINCO y asumidos, hemos podido dar inicio. Recordar que es el IMA que ha hecho el expediente técnico durante el año 2020. Con algunos retrasos porque hemos incorporado la gestión integral del proyecto. Ya no solo es una defensa ribereña, sino también estamos trabajando sobre los componentes en la cabecera de cuenca, en el recorrido del río, en la sensibilización y el sistema de alerta temprano. Es un proyecto que cuesta más de 11 millones de soles y que va a generar mano de obra local, que es parte de la vocación que tenemos por reactivar la economía. El objetivo de dicho proyecto es garantizar la seguridad y protección de los pobladores que viven en márgenes del río Cachimayo, beneficiando directamente a 756 personas del sector de Autochaca del distrito de Acomayo, quienes en época de lluvias viven en zozobra por el peligro que representa el desborde del río que ocasiona daños a viviendas y cultivos. Porque se trata de protección de la ciudad. Como estamos observando, este río, que hoy lo vemos en el mes de mayo tranquilo, en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, es una amenaza y es de alto riesgo para toda la población. Hubo años donde el agua incluso salió al borde de la pista y que ha generado bastante preocupación a toda la población acomaína. Cabe mencionar que la intervención que se llevará a cabo en este río es integral, comprendiendo cinco componentes que contempla acciones como encauzamiento del afluente con la construcción de muro de gaviones y concreto armado, reforestación, campañas de limpieza, instalación de un sistema de alerta temprana. Asimismo, también se fortalecerá a las organizaciones para su participación en la gestión del riesgo del desastre a través de capacitaciones. Sí, señor periodista, y con esta obra que se va a realizar en la defensa ribereña de Cachimayo va a beneficiar una buena cantidad de obreros, mano calificado o no calificado, y todos van a beneficiarse la población de Acomayo, tanto del sector de Autochaco, Tupuji, y también las comunidades serán beneficiadas. El director ejecutivo del IMA, ingeniero Luis Gerardo Lobón Salcedo, garantizó el presupuesto para este año de este importante proyecto, que generará puestos laborales que reactivarán la economía de este lugar. Sí, fundamentalmente nosotros antes de poner una primera piedra garantizamos la asignación presupuestal para este periodo de año y estamos trabajando con el ánimo de que esto sea continuo, no tenga paralización. Para apoyar nosotros como Frente de Defensa en todo el tiempo que se va a ejecutar esta obra. La UNESCO ha publicado un interesante libro donde detalla las experiencias en el tema del manejo del recurso hídrico a nivel de América Latina y el Caribe. Y una de estas experiencias que está plasmada en este libro, precisamente Siembra y Cosecha de Agua, que ha desarrollado el gobierno regional a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA, experiencia de la laguna de Matarampampa, está ubicado en el sitio de Sangarará, en la provincia de Acomayo. Esta experiencia ha sido ganadora el año 2017 de un premio muy importante, básicamente en la capital de la República, y hoy es reconocida a nivel mundial a través de esta importante publicación. Los detalles. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha publicado a nivel mundial un libro de experiencias de estrategias para el aumento de la disponibilidad y mejoramiento de la eficiencia hídrica en América Latina y el Caribe en un escenario de cambio climático. Las nuevas modalidades de uso del suelo, la deforestación y la urbanización, entre otros. A pesar de este panorama, se han realizado esfuerzos a todo nivel. Esta publicación describe los trabajos sobre investigación y tecnología para mejorar la gestión y el uso del agua en América Latina y el Caribe.
¿Cómo se ha avanzado en la recuperación de técnicas? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? ¿Y cómo pueden hacer los países para adoptarlas? Una de estas experiencias es la del Gobierno Regional del Cusco, a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, que implementó el proyecto Adecuamiento al Cambio Climático, cosecha de agua en microcuencas lacustres de la cuenca alta del Vilcanota, que tiene por finalidad disminuir la escasez del agua en las zonas de intervención, siendo una de ellas la microcuenca de Quillayoj en el distrito de Sangarará de la provincia de Acomayo. La preocupación por el tema del cambio climático tiene una connotación a nivel mundial, ¿no? Y el tema de que la experiencia de Matarampampa, siembra y cosecha de agua que hemos implementado en este ámbito de trabajo, ha sido reflejado prácticamente en un evento de capacitación, ¿no? En un seminario internacional donde participaron países de América Latina y el Caribe, y donde se expusieron lo que estamos indicando, ¿no? La problemática del cambio climático relacionada a la escasez de agua. Las actividades implementadas en este vaso de agua están relacionados con la retención de las aguas pluviales mediante la construcción de una represa, forestación y deforestación con especies nativas y la construcción de zanjas de infiltración. Esto complementado con el fortalecimiento de las organizaciones que hacen uso del recurso hídrico. Teniendo en consideración el tema de la escasez de agua, lo que hacemos con estos proyectos de cosecha de agua es aprovechar estos vasos naturales que tenemos mediante la construcción de diques. Pero no solo es eso, ¿no? Cuando hablamos de cosechar agua, de sembrar agua, hay que también relacionar los recursos principales que tenemos en estas cuencas o en estas microcuencas, ¿no? El tema del suelo, por ejemplo, es importante, el tema de la cobertura vegetal es importante, el tema del agua es importante. Estos tres recursos naturales se articulan prácticamente, ¿no? Los resultados alcanzados permiten contar con una represa que almacenará agua de lluvias en su capacidad máxima de 500.000 metros cúbicos al año, mejorar las condiciones climatológicas y ecosistémicas, recuperar la cobertura vegetal de la cabecera de cuenca y controlar la erosión de suelos. Esta experiencia obtuvo el primer lugar a nivel nacional del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública el año 2017, en la categoría Gestión Ambiental Efectiva, premiación que fue organizada por Ciudadanos al Día. Y ahora es difundida a nivel mundial. Esto nos motiva a seguir trabajando en beneficio de la región del Cusco. Seguimos avanzando, ¿no?, con estos proyectos de cosecha de agua. Estamos interviniendo ya en varias provincias y numerosos distritos de nuestra región, y creo que este tipo de proyectos vamos a tener que seguir ampliando, ¿no?, su ámbito de intervención, ¿no? Y bueno, la idea es disponer, pues, de la mayor cantidad de agua posible, sobre todo en lo que es época de sequía, ¿no?, donde hace falta el agua, ¿no? El 17 de mayo se recuerda el Día Mundial del Reciclaje, o el Día del Reciclaje. Y hay una empresa, pequeña empresa cusqueña, que ha empezado a trabajar con respecto al tema de reciclaje, es Coscomposta. Hemos hablado con la persona que dio esta iniciativa, que está generando esta iniciativa en manejo de residuos sólidos, una experiencia muy interesante. Recordamos y exponemos esta experiencia del manejo de los residuos sólidos en el Día Mundial, precisamente, o el Día del Reciclaje. Veamos. El 17 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día del Reciclaje, fecha que tiene como objetivo concientizar a la población sobre el rol que cada uno puede asumir en su hogar para reducir el volumen de los residuos generados a través de un mejor aprovechamiento de los mismos. En el marco de esta importante fecha, hoy en nuestro segmento Ambientados, conversamos con el emprendimiento cusqueño Coscomposta. A continuación, Consuelo Alarcón, su fundador y gerente, nos cuenta cómo nace esta iniciativa. Lo que motivó Coscomposta es, en sí, cuando nos damos cuenta de una problemática, de una emergencia climática, además,
estamos hablando de dos problemas. Un problema global que estamos sufriendo todos cuando hablamos de cambio climático, pero también un problema local que está pasando en Cusco con nuestros residuos sólidos diarios, ¿no? Entonces, a causa de ver esta problemática y ver que por el momento no hay, digamos, un proyecto que pueda no solo segregar los residuos, pero también hacer un recojo selectivo, dijimos, bueno, hay que ponernos las pilas, nosotros como biólogos, ingenieros ambientales, profesionales, agrónomos, estudiantes, todos activistas por el clima, nos agrupamos y en este sentido sale Ecoscomposta, ¿no? Somos un emprendimiento que, si bien es cierto, este servicio es un modelo que existía en Estados Unidos, donde yo estaba realizando mi maestría, y lo traje al Cusco, pero adaptado. Ese es nuestro principal objetivo, reducir el desperdicio, porque todos los residuos que producimos en casa tienen un destino, pueden volver a la economía local de diversas maneras, y en especial cuando hablamos de los residuos orgánicos, ¿no? Y este tal vez ha sido una de las razones por las cuales nos hemos hecho más conocidos, y es porque normalmente ya nos han hablado del reciclaje, ya nos han hablado de, por ejemplo, los ecoladrillos, ya habían estos conceptos en el argot local, pero faltaba uno y el más importante, ya que representa más de la mitad de los residuos sólidos producidos en casa, que son los orgánicos. Coscomposta, dentro de su responsabilidad ambiental, busca la sensibilización de nuestra comunidad con el tema del reciclaje, bajo el concepto de cero basura, recolectando en los hogares cusqueños los residuos orgánicos con un criterio muy particular, como nos explica su fundadora. Nosotros, si bien es cierto, la sensibilización está, vamos a incidir y seguimos incidiendo por medio de nuestras redes sociales en la diferenciación. Esto va al orgánico, esto se puede reaprovechar como son los reciclables, latas, botellas, cartones, todo esto. Y a las personas que se animan a hacer también ecoladrillos, también les enseñamos cómo hacer ecoladrillos. Y buscamos con todos estos métodos una casa de cero basura. Pero ¿qué hacemos para que esto sea verdad? Además de segregar, de enseñarte a segregar, nosotros brindamos el servicio de recolección, es decir, que pasamos por tu propio domicilio y nos llevamos los residuos diferenciados. Cuando están diferenciados, todos estos residuos pueden entrar, pueden ser valorizados. En el caso de los orgánicos, entran al compostaje. En el caso de los reciclables, muchos tienen destinos en empresas transformadoras o recicladoras. Y en el caso de los ecoladrillos, va a proyecto social. Entonces, nosotros recogemos todos estos residuos de casa y a todas las familias que estén interesadas, por ejemplo, en el distrito de Huanchac, hacemos recojo en bicicletas porque queremos dar un ejemplo de sostenibilidad. Nuestros recojos son de cero emisiones de gas, de gases de efecto invernadero, ya que estamos utilizando bicicletas y además para cargar nuestros celulares utilizamos panel solar. Entonces, tratamos de dar un ejemplo de que estas prácticas se vuelvan cada vez más comunes, pero no con eso diferenciamos, digamos, el distrito en el que vengan las familias, porque somos un servicio que llega a toda la ciudad del Cusco. Vamos desde San Jerónimo hasta Ticatica por hoy. Entonces, los invitamos a todos a descubrir este nuevo estilo de vida, un estilo de vida de cero residuos que es posible gracias al compostaje, reciclaje y fabricación de ecoladrillos. Gran parte de los residuos que se producen en los hogares son orgánicos y gracias al reciclaje de los mismos podemos cada vez migrar, por ejemplo, a una agricultura orgánica en el hogar y obtener productos vegetales. Así que anímese a reciclar. Nosotros nos encontramos más que todo en las redes sociales, pero también nos pueden encontrar en nuestro número de WhatsApp al 902-934-785 y en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Coscomposta. Cuando deseen empezar este nuevo estilo de vida, van a tener todo el acompañamiento de parte de nosotros, del equipo Q, un equipo técnico de profesionales, también estudiantes, todos promotores y activistas por el clima, ¿no? Entonces, es un respaldo no solo ambiental, porque sabemos que tenemos un impacto real, estamos recuperando hasta el momento
más de 25 toneladas de residuos orgánicos de las familias cusqueñas, pero también vemos que tenemos un impacto social. ¿Y a qué voy con esto? Todo este material va a descomponerse en la planta de compostaje que queda en la planta o en la comunidad campesina de Choco. Esta comunidad produce fresas, produce rosas, produce bastantes hortalizas. Y lo que hacemos nosotros con Coscomposta es también promover que la agricultura, que actualmente es basada en químicos y agroquímicos, ahora transicione a una agricultura orgánica. Estamos promoviendo el uso de abonos naturales. Entonces, las personas que se inscriban en el servicio tienen acceso a estos productos, a productos vegetales, frutas, como en el último fin de semana que tuvimos el Día de la Madre, en el que las personas pueden escoger el servicio y a cambio, después de 2 meses, pueden recibir compost, el compost que se ha producido con sus residuos, o fresas cultivadas con el compost, o también empezar su huerta en casa con en este caso nosotros repartimos rabanitos para todas aquellas familias que quieran producir sus propios alimentos. El pasado 13 de mayo, el Ministerio del Ambiente cumplió un año de creación institucional. Y precisamente hemos querido saber más de esta importante institución, sobre todo qué gestiones desarrolla en la ciudad de Imperial del Cusco. Conversamos con su representante en el Cusco de este ministerio, el ingeniero Salazar, quien nos cuenta cuáles son las perspectivas que tiene esta institución ambiental que el pasado jueves cumplió un año de vida institucional. Nos encontramos en el programa Ambiente Regional del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente en su segmento Agenda Ambiental. En esta oportunidad tenemos el grato honor de contar con la presencia de un profesional cusqueño, el ingeniero Carlos Salazar Herrera. Él es ingeniero agrónomo, ha sido exdirector del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, exdirector del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, en el Cusco, y actualmente es el coordinador regional del Ministerio del Ambiente. Recordemos de que el Ministerio del Ambiente cumple hoy día su 13º aniversario de creación. Y para ello, pues, vamos a escuchar la propuesta y también el mensaje que nos debe dar de este importante ministerio para todos los televidentes de este importante programa. Ingeniero Carlos Salazar, ¿nos podría manifestar cuáles son los logros alcanzados a nivel nacional y regional del Ministerio del Ambiente? Uno de los pasos bien importantes que dio el MINAM y que se va dando desde el 2008, desde su fundación, es haber logrado ordenar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental es un conjunto
de procesos, pasos, instituciones que van ejecutando una serie de acciones ambientales, como por ejemplo, los temas de fiscalización. Está dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que, y el OEFA, institución que también es parte del MINAM, es la entidad rectora, que es parte del MINAM, también el OEFA se ocupa de las acciones de fiscalización. Asimismo, las áreas naturales protegidas mediante el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas son los CERNAMP o las oficinas de cada uno de los CERNAMP en las áreas naturales protegidas que gestionan las áreas naturales protegidas. Luego tenemos el tema del SINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental, donde toda la información ambiental de todo el país va dentro de este sistema nacional para información, para conocimiento de toda la población. Lo mismo el CEIA, este tema importantísimo del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde todo proyecto, todo programa, toda obra de infraestructura, absolutamente todo proyecto va con su evaluación de impacto ambiental. El haber ordenado ya este proceso, donde se va cumpliendo efectivamente, ¿no?, estos pasos y estas funciones de estos procesos y de estos subsistemas, es de vital importancia para que podamos actuar efectivamente en los procesos de gestión ambiental. Consideramos entonces de que el tema ambiental es un tema transversal en todas las actividades, ¿no?, sociales, económicas, educativas, etc. Sin embargo, ¿cuál es la participación del MINAM en todas estas actividades, fundamentalmente productivas, ¿no?, consideradas las que mayor impacto generan en nuestro medio ambiente? O sea, aquellas acciones que desarrolla el MINAM dentro de este proceso, por ejemplo, de la reactivación económica, y mucho antes, el tema, por ejemplo, de la pandemia, que ha hecho también que bajen algunos indicadores contaminantes, ¿no? ¿No? Cuanto mayor población existe, se requiere mayor dotación de bienes y servicios para la población. Y esto genera, evidentemente, impactos ambientales. Claro. Impactos ambientales que es necesario reducirlos. Esto en relación a nuestra generación de carbono y en relación a nuestra huella de carbono, que cada uno de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por la noche para descansar, generamos carbono, generamos un impacto al ambiente. Entonces, es en esa perspectiva que el Ministerio del Ambiente, dentro de sus funciones rectoras, funciones técnico-normativas y funciones específicas, viene aportando en estos procesos productivos para reducir esta huella de carbono y para reducir los procesos de contaminación ambiental. Si antes se hablaba de agarrar los residuos sólidos y llevarlo a un relleno sanitario, ahora se habla de minimización y valorización en esa ley de residuos sólidos. ¿Ya? A diciembre de este año debe salir del mercado y de la circulación los plásticos denominados de un solo uso, como las cañitas, las bolsas de plástico, el tecnopor, las botellas de plástico, los vasos de plástico, etcétera, porque ya no se puede comercializar. Consideramos también sumamente importante el hecho de que se haya lanzado una política de ecoeficiencia en todas las entidades públicas y en todas las entidades privadas también. Sí. Sin embargo, vemos, con un poco de tristeza que esto no viene avanzando, o sea, digamos, no ha tocado fuerza, no ha tocado carne, digamos así, dentro de lo que significa los funcionarios o quienes conducen estas entidades para impulsar este importante programa denominado ecoeficiencia. ¿Qué nos podría decir al respecto, ingeniero? La ecoeficiencia, entendida en el sentido de la utilización
de menor cantidad de energía y de recursos para satisfacer nuestras necesidades y evitar los procesos de huella de carbono que te había mencionado y de contaminación ambiental. Esta, efectivamente, hay una norma, varias normas, una última también, donde se indica que todas las instituciones públicas, privadas y las instituciones educativas deben implementar acciones de ecoeficiencia. Me acuerdo bien que con el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente hemos hecho un par de talleres respecto a este tema, pero ya depende de cada institución de que lo implemente. Asimismo, la reducción de energía eléctrica, las costumbres individuales que debemos tener cada una de las personas integrantes de una institución en apagar nuestro PC, apagar una luz que está presente ahí, o en el uso de agua también, reducir la cantidad y el manejo de agua. Se ha incluido también los temas de combustible en las instituciones. Felizmente te indico, Carlitos, de que hay instituciones que están aplicando esto. Consideramos, pues, de que nuestra zona está conformada por cuencas, por microcuencas, y sin embargo, por esta ocupación desordenada de nuestro territorio, se vienen contaminando estas microcuencas. Bueno, ya tenemos la experiencia de lo que es el río Huancaro, el río Sapi, el río Guatanay, el río Cachimayo, totalmente contaminados, pero últimamente también vemos el río Jatumayo, es decir, aquel que nace, por ejemplo, en la zona de Ticatica y transcurre por todo lo que es Cachimayo, Pujiura, Iscuchaca, Huarocondo, hasta desembocar en el río Pilcanota, ¿no? Vemos que se está convirtiendo en otro Guatanay. ¿Qué políticas desde el Ministerio del Ambiente se puede dar para evitar esta excesiva contaminación de las aguas de los ríos? Consideramos en el MINAM que si no existe la implementación de un tratamiento de residuos sólidos a nivel provincial y distrital, las aguas de las fuentes hídricas se van a contaminar porque la disposición final no se hace adecuadamente en un lugar dispuesto para este fin. Dos, es la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Si no tenemos en las provincias y en los distritos el tratamiento de aguas residuales, igualmente va a ir a contaminar las fuentes hídricas. Y tercero, es la implementación de un proceso de educación ambiental en la población de tal manera que debemos adquirir conciencia y procesos y manejo individual por parte de cada uno de nosotros de no contaminar el ambiente y tener comportamientos adecuados en no arrojar la basura a fuentes hídricas, etcétera, etcétera. En el tema de residuos sólidos, viene trabajando con las municipalidades efectivamente para la implementación de rellenos sanitarios en Cusco. Tenemos el caso de Calca, perdón, el de Urubamba, que ya tiene un relleno sanitario, el caso de Anta también tiene otro relleno sanitario, por la zona sur, hacia Ocongate, Camanti, etcétera, también viene manejando ya adecuadamente sus residuos sólidos. Este año 2021, el IMA cumple 30 años de creación. El IMA es una entidad adscrita al gobierno regional que cumple dos acciones fundamentales. Uno es la gestión de riesgo de desastres, es decir, proteger las poblaciones desde la cabecera de cuenca hasta la parte baja de las inundaciones, desbordes, deslizamientos. Y por otro lado, estamos también dentro de lo que significa la acción vinculada a lo que es los efectos del cambio climático, como es, por ejemplo, el estrés hídrico, la escasez de agua a través del represamiento de estas aguas en las partes altas, ¿no?, de nuestra serranía. Entonces, en esa medida, pues, juntamente con el MINAM, que es una entidad de carácter nacional, tenemos que unir esfuerzos, por supuesto, para ese logro común que es la protección y conservación de nuestro medio ambiente. Quisiera, pues, sus palabras respecto a Lima. Usted ha sido director de esta importante institución regional en este 30 aniversario del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. Es una institución referente en la ciudad de Cusco
con una capacidad técnica importantísima por la calidad de profesionales y personas que transcurren dentro del, del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. La relación existente entre las acciones del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente y el Ministerio del Ambiente, efectivamente, tienen que ser fluidas, y los aportes que puede dar el Ministerio del Ambiente están básicamente relacionados a las leyes y normas que dispone, y también sobre estas disposiciones sobre estándares de calidad ambiental del agua, los límites máximos permisibles, estas leyes y normas que están determinadas ya, tanto para el agua, suelo, el aire, etcétera, están determinadas. Entonces, es el uso también de estas herramientas importantes que el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente ha venido desarrollando actividades muy importantes durante todos estos años. Muy agradecido por sus palabras, ingeniero Carlos Salazar Herrera, coordinador regional del MINAM. Bien, amigos, con esto habíamos presentado, pues, tener la presencia de este profesional tan importante en nuestro programa. Se inició el proceso de construcción de este importante proyecto de la Vía Expresa, un megaproyecto anhelado por muchos años por la población cusqueña, que hoy en esta gestión precisamente se hace realidad. El gobernador regional junto a los alcaldes tuvieron una visita guiada inspectiva, y en esta visita guiada el mandatario regional refirió que el próximo mes de noviembre del año 2022 se va a entregar esta importante obra y va a estar al servicio de la población cusqueña. Quiero que esta obra nos entregue en noviembre de 2022. Ese es el desafío. La empresa china Hesuba Group Company LTD, encargada de ejecutar la vía expresa junto a la participación activa de autoridades municipales, consejeros regionales, colegios profesionales y sociedad civil, debe de acortar plazos y en trabajo conjunto deberá entregar la importante obra en noviembre de 2022. Tenemos cerca de 900 especies arbóreas que tenemos que definir el traslado, la ubicación, o a fin de cuentas de algunas especies habrá que llevarlos a un sitio mejor, y el compromiso acá es dejar más de 1.700 árboles plantados, dejar más de 12.000 metros cuadrados de áreas verdes. Acá también, paralelo a la línea, al cerco del aeropuerto, viene un gran parque y nuestras dos ciclovías bidireccionales. En visita guiada a diferentes sectores de esta importante vía, la autoridad de la región demandó la necesidad de unificar criterios para lograr una propuesta firme y tajante a fin de hacer realidad esta obra anhelada por más de 30 años. En este proyecto integral tenemos que comprometernos. Queremos hacer que esto sea un proceso transparente, que haya una participación ciudadana en su proyecto quizás más emblemático. Son cerca de 300 millones de soles que se van a intervenir y se van a invertir en nuestra región. Y hacer el llamado a todos, ¿no es cierto?, para unirnos a la empresa, para poder trabajar de la mano, a nuestro Consejo Regional que nos ayude, que nos apoye en la fiscalización y el control, y a todos quienes estamos acá, haciendo una propuesta seria, firme para nuestra ciudad, para cumplir con nuestro pueblo un sueño que ha estado postergado durante más de 30 años. El megaproyecto permitirá solucionar el álgido problema de la congestión vehicular en la ciudad imperial y potenciar la dinámica económica de la región.
consiste en la construcción de 6.8 kilómetros de carreteras con 4 vías, 8 carriles, ciclovía bidireccional, puentes, óvalos, mini gimnasios, separadores centrales y accesos peatonales con semaforización. También considera zonas multiusos, paraderos para transporte de pasajeros, estacionamientos intercalados en las vías laterales, el viaducto Los Libertadores, sistema de drenaje embovedado de un riachuelo y el cambio y ampliación de instalaciones sanitarias, eléctricas y de telecomunicaciones. Llegamos a la parte final de Ambiente Regional. Muchas gracias por su sintonía y no se olvide de compartir a través de redes sociales este programa para que el mundo sepa que precisamente desarrollamos trabajos ambientales y siempre con el cuidado correspondiente en este tiempo de pandemia, utilizar la mascarilla, el protector facial, el distanciamiento que es muy, muy importante. Les dejamos con la canción ambiental de la semana y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Permiso, buenas noches.